estamos en... ¿Dónde estamos? Ah, en Red Lobster. Así que venimos un ratito a cenar. Tenía un hambre. Y a mis compañeras, pues, todas pidieron cosas italianas. Y yo me quedé con el antojo, pero caballero no quiere ir aquí al lado, que es Olive Garden, comida italiana. Así que bueno, ni modo. Me vine aquí. Yo no sé por qué el Eric se hace tanto lío con el menú. En serio, o sea, ya estamos como media hora y sigue viendo qué va a comer y me confunde. Lo que le dejo que él nomás ordene y más o menos le doy una idea de lo que yo quiero, porque si no... Say hi, Eric. Hola. Eso sigue viendo el menú. Así que veremos hasta qué hora se decide. Ya nos trajeron el appetizer y el Eric sigue pensando que va a ordenar. Por Dios. En fin. Mientras todo tanto, yo me como todos los camarones. Que se ven riquísimos. A Eric, cuando le gusta hacerme renegar, le gusta hacerme renegar. Está preguntando quién es latino, quién no es latino. ¿Son? Ya. You're talking about me. Yeah, me hace renegar. Estamos en el restaurante, tarda media hora en ordenar. Después está, ¿quién es latina? ¿Quién no es latino? ¿Quién es latino? ¿Por qué no le hablas en español? ¿Por qué no te contesta en español? Me da ganas de ahorcarlo a veces. You do realize I can't drink if you're... Yeah, I know. Y estoy bien cansada. Pero venimos un ratito siquiera a comer algo. Estamos en Red Lobster. Bueno, estamos en una parte donde es bien, como que bien íntimo. Mis 4 o 5 gatos que me ven. Hora de mi ensaladita. Me antojé ensalada. Miren, estoy antojada como si estuviera embarazada. Y Eric pidió una Caesar salad, right? Mm-hmm. It's good? Sí. Ya nos trajeron nuestra comida. Me dije que estaba antojada de pasta. Y ahorita estoy comiendo langosta. Un pedazo tototón de carne. Iba a comer brócoli. Me da un pedacito de langosta. That's funny. Estaba arruinando mi ropa. Oh my lord, I've been ruining all my clothes lately. Eating like you, I think it's contagious. Creo que me contagió a comer así como él.